¿Quieres estar al tanto de todas las novedades de Roblox? ¿Quieres conseguir Robux de una forma gratuita, segura y legal? Pues entonces todoroblox.com es justo lo que necesitas. En Todo Roblox podrás encontrar todo tipo de información de este gran juego, como noticias, guías, tutoriales, promocodes e incluso cómo conseguir Robux gratis, el sueño de todo jugador de Roblox hecho realidad. Os animo a visitar Todo Roblox, sé que os será de gran utilidad, link en la descripción. Benvinguts, avui us porto un nou top. Visca Barça y la Independencia. Eso a mi españita no le ha gustado mucho. Pero bueno, saludo en catalán completado. Pues bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo va bien? ¿El móvil bien cargado? ¿El PC listo para echar fuego? Pues espero que sea así, porque como habréis visto en el título, hoy os traigo la quinta parte de juegos recomendados por suscriptores, esa sección en la que tú pones un comentario con un juego que te guste y luego yo lo pongo en un vídeo. Inteligente, ¿no? Y aprovecho para daros las gracias, ya que en el último vídeo de esta serie hubo más de 2000 comentarios en el que me recomendabais juegos, así que seguid así chicos, que este ritmo no baje. Así que nada, vamos ya con el vídeo, prepararos muy pero que muy bien, porque os traigo juegos recomendados por suscriptores parte 5. Número 5, Meme Attack. Comenzamos el vídeo con un juego recomendado por Lowkin Roblox y más, el cual es un juego bastante random y que bien podría haber aparecido en un vídeo de la serie de juegos raros, porque este juego es raro de narices, ahora lo veréis. Veremos qué sucede, estoy un poco nervioso. Pero bueno, al lío, Meme Attack es un juego en el que estaremos en una ciudad la cual está infestada de memes, y estos memes, como no podía ser de otra manera, intentarán acabar con nuestra vida, consiguiéndolo la mayoría de veces. Entre los enemigos que nos podemos encontrarnos a Google, a Jeff Bezos, Herobrine, James, Garfield, Filthy Frank, el sobreexplotado meme de Mr. Increíble, prácticamente cualquier meme que os podéis imaginar está como enemigo en este juego, y por supuesto también habrá bosses, los cuales están increíblemente chetados, por algo son bosses. Y un pequeño tutorial sobre este juego, podría ser que cualquier cosa que te persiga y tenga pinta de meme, pues deberás acabar con ella, además con un montón de armas diferentes. Porque sí, en este juego hay un montón de armas y utilidades diferentes, ya sean armas convencionales, cuchillos azules en llamas, perlas de Ender, ataques aéreos, botiquines, hay de todo, y mucho más que hay, pero deberéis ahorrar un poco para poder comprar los ítems más chetados. Con lo que como puntuación final, Meme Attack se va a llevar una puntuación de Unianut aleatorio, Unianut de pelea y Unianut rodeado de memes. Número 4, Foam FPS. Continuamos el vídeo con un juego recomendado por ImpeCrack125, el cual es un juego de pium pium de esos que utilizan armas de nerf, en otras palabras, un juego de tag. Por cierto, ImpeCrack ya le ha dado su like, ¿y tú? ¿Cómo que no? ¿No le has dado un like? ¡Me cago en todo! ¿Por dónde iba? Ah, sí, como iba diciendo, Foam FPS es un juego de pium pium en el que se pelea con armas de nerf, y la verdad que muchas de ellas tienen un parecido demasiado grande con la realidad. Espero que no haya denuncia. Pero bueno, a grandes rasgos, este es un juego de pium pium bastante convencional, matar y morir. Lo único deciros que con un tiro que le deis al enemigo basta para poder matarle, eso quiere decir que te puedes hacer plays bastante buenas si se juntan muchos enemigos, pero también quiere decir que es muy fácil que empieces a morir como un desgraciado. Y realmente el juego, pues, no tiene muchos más secretos. Hay muchas armas diferentes en la que cambia la cadencia, la munición, la caída de bala... Que, by the way, la caída de bala es muy importante en este juego. Y también, como mega dato increíble adicional, podemos personalizar bastante tanto nuestras armas como a nuestro personaje, para que no solo matéis, sino que matéis con estilo. Con lo que como puntuación final, Foam FPS se va a llevar una puntuación de Unianut de Pium Pium, Unianut demandado por Nerf y Unianut de plata. Número 3, Five Nights at Your Friends. El juego que vamos a ver a continuación es un juego que viene recomendado por Juancisco2012, el cual nos recomienda Five Nights at Freddy's, pero con una pequeña, muy pequeñita peculiaridad. Una peculiaridad que os va a gustar bastante. Esa peculiaridad, y lo que hace este juego muy divertido, es que puedes hacer que los animatrónicos sean tus amigos. O sea, digo que los animatrónicos se disfracen de tus amigos, no que te hagas amigo de Freddy y Bunny. Se ha entendido, ¿no? Porque tus amigos no son, eso ya te lo digo yo. Este juego de momento solo cuenta con el primer juego de Five Nights at Freddy's, aunque dentro de poco implementarán el segundo. ¡Sí! Una vez escojas que animatrónico va a ser cada uno de tus amigos, podrás escoger libremente qué noche es la que quieres jugar, ya que todas están desbloqueadas. Puedes ir a lo fácil y pasar una noche tranquila, o puedes ir a una de las últimas noches y morirte de 4 infartos. Hello, your computer has virus. Y una cosa que no he comentado, el cómo se juega. A ver, yo creo que no hace falta, pero bueno, venga, por si acaso. Mira, tus amigos son malos, te quieren matar.
Hasta ahí bien, ¿no? Pues tú tienes unas cámaras para vigilarles y unas puertas para parar sus ataques. Pues bien, estas cosas funcionan con electricidad. Te quedas sin electricidad, la has cagado. Esto se va a poner feo. Pero si por algún caso has llegado a las 6 de la mañana y has esquivado todos sus ataques, pues felicidades, caballero, ha ganado. Con lo que como puntuación final, Five Nights at Your Friends se va a llevar una puntuación de un Yanut de oro, un Yanut mega asustado y un Yanut que no puede jugar a este juego porque no tiene amigos. Número 2, Blade Quest. Y en el puesto número 2 tenemos un juego recomendado por Daniel Rubio XD, el cual es un juego que se centra en mejorar nuestra espada y en ir avanzando de mundo, pero sobre todo en mejorar nuestra espada. Pero bueno, una vez empecéis a jugar, solo podréis hacerlo en el primer mundo y en la dificultad más baja, ya que los demás mundos y dificultades están bloqueados por el nivel. Yo creo que esto no debería sorprender a nadie, es lo típico de estos juegos. En este primer mundo, nuestros enemigos serán abejas y flores, parece que sean indirectas para decirnos lo malo que somos. Aunque bueno, más adelante ya encontraréis enemigos más tochos. Pero bueno, en cada uno de estos mundos habrá que limpiar un montón de enemigos hasta llegar a un boss final, los cuales están bastante bien hechos, tanto gráficamente como por su dificultad. Una vez derrotéis al boss y terminéis el mundo, y si no lo habéis conseguido, pues mala suerte, conseguiréis algo de loot para mejorar a vuestro personaje. Además conseguiréis dinero que podréis invertir en mejorar la espada o alguna de vuestras habilidades. Y ahora pues a repetir el mismo mundo hasta desbloquear una dificultad más alta o un mundo diferente. Además también podéis hacer algunas misiones para conseguir más dinerito. Con lo que como puntuación final, Blade Quest se va a llevar una puntuación de un Yanut de oro, un Yanut de espadachín y un Yanut que se ha llevado unas buenas toñas. Número 1, Dragon Adventures. Y ya por último tenemos un juego que viene recomendado por Julie y José Juegos, el cual no sé si se llama Wagon Adventures o Dragon Adventures. Decidiros ya. Nah, hombre, el juego se llama Dragon Adventures. Lo de Wagon viene solo por la actualización de la vagoneta. Gracias por el dato, titán, pero no te pregunte. Así que bueno, vamos al lío. Dragon Adventures es un juego en el que todo se centra evidentemente alrededor de los dragones. Los dragones serán nuestras mascotas, nuestras armas, nuestro transporte, nuestro apoyo moral cuando vayamos a pescar. Pueden ser lo que quiera que queramos. Un tanque si te apetece. Ahí me he pasado. Pero bueno, una vez empecemos a jugar, se nos dará un dragón gratuito que se convertirá en nuestra mascota. Deberemos alimentarle para que pueda crecer. Podemos cambiarle el nombre si nos da la gana y básicamente sirve para buscar por el mundo otros huevos de dragón y así poder jubilar lo más rápido posible al dragón inicial, ya que hay muchos tipos de dragón diferente. Y bueno, deciros que este juego cuenta con un montón de mundos en el que tenéis muchas cosas para explorar, aunque las más importantes son encontrar las bolas de dragón. Perdón, los huevos de dragón, porque si no encuentras todos los huevos de un mundo, no podrás avanzar para el siguiente. En estos mundos también encontraréis un montón de minerales y materiales, que os servirán para poder construir vuestra parcela. Además también os podréis encontrar con enemigos, fácilmente matables, por cierto, porque un jabato contra un dragón, pues como que no vas a tener oportunidad. También decir que hay bosses, como siempre, eventos de carrera y un montón de cosas más que iréis descubriendo mientras jugáis. Así que bueno, como puntuación final, Dragon Adventure se va a llevar una puntuación de un Yanut de diamante, un Yanut de muy buenos gráficos y un dragón mascota maltratado. Y por supuesto, el primer puesto en este top. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. El avatar que he escogido para este vídeo pertenece a pingüino coreano, el cual se ha vestido de Mario y el cual muy probablemente ya está en la cárcel. Un saludito a mi prisionero favorito. Y como siempre, agradecer y mandar un saludo a esos tíos guays que apoyan el canal con su membresía de YouTube, además de a Dinanx y a Les Galleta por alcanzar el nivel 60 en mi canal de Discord. Sois enormes, ídolos, maestros, titanes, un saludito a los dos. Así que nada, chicos, sin nada más que decir, me despido. Un saludo y hasta la próxima.